El campo de energía universal y omnipresente llamado conciencia, consciousness, tiene un poder infinito, una dimensión más allá del tiempo y es no lineal en cuanto a su composición. Es la luz del mundo, tal como emana de lo inmanifestado a lo manifestado, de la infinita potencialidad no lineal a su expresión lineal, que es el despliegue de la creación, el dominio físico circunscrito que percibimos. El poder del campo de conciencia, consciousness, infinito, y su infinita potencialidad, se manifiesta como materia. Posteriormente, el lugar de encuentro entre la luz de la divinidad, que es el campo de conciencia, consciousness, y la materia, da como resultado el emerger de la cualidad y de la energía únicas de la vida misma. Aunque la materia tiene una potencialidad enorme, carece de la cualidad o poder innatos para evolucionar hasta el campo de existencia que llamamos vida. La suma de materia y evolución da como resultado la dimensión temporal. Seguidamente, la materia más el tiempo se expresan como espacio, y a partir de aquí, la existencia del tiempo, el espacio y la materia pueden ser discernidos por la inteligencia, un aspecto de la divinidad expresado como vida. En el nivel de conciencia mil, el nivel del absoluto, puede confirmarse que la vida emana únicamente de la divinidad. La creación solo es capaz de ser conocida en virtud de la presencia de la conciencia, consciousness, que es la matriz de la existencia misma. Así, la conciencia, consciousness, es la realidad a priori e irreductible por medio de la cual la conciencia subjetiva, awareness no lineal, percibe lo lineal. Seguidamente la conciencia, consciousness, evoluciona a través de una serie de niveles de poder progresivos que podemos calibrar en función de su fuerza relativa, tal como se hace con un fotómetro o cualquier otro medidor de ondas de energía, sean cinéticas, de radio o los componentes magnéticos de las conocidas estratificaciones que llamamos el espectro electromagnético. En la década de 1970, surgió una ciencia clínica basada en el uso de la energía de vida y en su interacción con el campo infinito de la conciencia consciousness misma. Esto produjo los niveles calibrados del mapa de la conciencia, que han llegado a ser mundialmente conocidos como consecuencia de su presentación en una serie de libros traducidos a muchos idiomas y de numerosas conferencias celebradas en Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia. La designación de los niveles se estratifica numéricamente de acuerdo con el poder que dan al calibrarlos, siguiendo una escala logarítmica que va desde uno que indica existencia hasta el nivel más alto de mil, el nivel de energía más elevado dentro del dominio humano, que solo ha sido alcanzado a lo largo de la historia por unos pocos grandes avatares, los fundadores de las grandes religiones mundiales, como Jesucristo, Buda, Zoroastro y Krishna. Estos seres estaban iluminados por la divina presencia, que reemplaza la mente humana lineal, convencional y limitada, por la realidad no lineal. A veces la literatura clásica hace referencia al ser, la presencia de la divinidad inmanente, como mente universal. Mediante la trascendencia, el yo-ego es reemplazado por el ser no-ego. Véase Hawkins 1995-2001-2003. Tradicionalmente a este fenómeno se le ha llamado iluminación. El emerger de una ciencia clínica de la verdad ya se ha descrito en obras anteriores. Una afirmación importante con respecto al campo infinito de conciencia, consciousness, es que representa el absoluto, que permite calibrar todo lo demás en diversos grados con relación a él. El mecanismo es la ciencia clínica viviente del test muscular, que emplea como instrumento necesario de medida la sensibilidad biológica del sistema nervioso y la energía de vida tal como se expresa a través del sistema energético corporal de acupuntura. Esta técnica no puede ser duplicada por instrumentos científicos sin vida. En presencia de la verdad, la musculatura corporal se fortalece. En cambio, cuando confronta la falsedad, que es la ausencia de verdad y no su opuesto, se debilita. Esta es una respuesta rápida y transitoria que revela rápidamente el grado de verdad del estímulo presentado.